seguimos en la Feria de Ideas y Proyectos de la Universidad San Martín de Porres y ahora estamos con Isabel Plasencia. Isabel, ¿cómo estás? ¿De qué ciclo eres? Segundo ciclo. Y cuéntame, ¿qué tienes en la mano? Nuestro producto consiste en un cepillo dental que se conecta a un inyectable. Y este a la vez se conecta mediante una manguerita directamente con la pasta dental. Cosa que acá, mediante la presión que ejerces, va a subir la pasta dental y se va a conectar de frente con las cerdas saliendo de esta manera. O sea que es un cepillo que lleva su propio tubo dental. Claro, exactamente. Y también es recargable. Ah, es recargable también. Y cuéntame, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto es útil? Ah, ya, porque nos vimos la dificultad que se tiene de llevar un cepillo y la pasta dental separado. Entonces vimos la facilidad de por qué no lo juntamos y así fue como se inició este producto. Cuéntame, ¿y este es un prototipo que ustedes han mandado a hacer? Es el primer prototipo que tenemos y queremos que algunas empresas se asocien con nosotros para poder elaborar más cepillos, ya que este es un producto que va a salir mucho, porque es de primera necesidad. Pues es un producto que resuelve una necesidad, facilita llevar y traer, y ustedes están buscando un socio, un inversionista. Exactamente. Y si alguien está interesado, se comunica con ustedes al teléfono que está saliendo en este momento en pantalla. Sí. Amigos, aquí tienen ustedes una idea interesante, nos ha parecido novedosa, rompe muchos esquemas y podría ser un boom en el mercado si se trabaja adecuadamente. Isabel, te felicito a ti y a tu grupo de amigos y sigan con la idea que creo que tiene mucho potencial. Muchas gracias. Seguimos con el programa, amigos.